Eddie Piller fue una figura fundamental en la escena mod de los 80. Editó Extraordinary Sensations, uno de los fanzines claves en ese momento. Actualmente, dirige el sello Acid Jazz. Su madre, por su parte, fue secretaria del club de fans de los Small Faces en los años 60, uno de los grupos en esta caja de 100 pistas. Estas son las palabras de Eddie Piller. Han habido docenas de colecciones mod a lo largo de los años, así que pensé en que si iba a armar una caja, entonces quería que la compilación fuera seminal. Quería elegir material por el que la gente se sintiera cómoda y mezclarlo con discos oscuros que muy pocos podrían haber escuchado antes. Esta es la calcomanía 100 canciones en 4 CDs, de hecho contiene más temas que las ediciones de vinil. Curado por el editor de Acid Jazz Records, Eddie Piller, es una selección de 100 clásicos, tanto de la escena mod R&B, que son las raíces de todo este movimiento. Estas son las canciones que contiene el CD1, obviamente se abre con los Who, antes de llamarse The Who. The High Numbers, los números altos, John Mayall, con un tema como es Crawling Up a Hill, antes de que se uniera Eric Clapton a la banda, John's Children, un joven Rod Stewart con este cover de Good Morning Little School Girl, los Yardbirds con Over, Under, Sideways Down, ahí está una primera encarnación de Circles, el tema de los Who, pero interpretado por Fleur de Lis. David Bowie también contribuye con un tema, los Small Faces con este tema tan movido. Además tenemos gente como los Zombies de Spencer Davis Group y este número uno inglés de Love Affair, Everlasting Love, que es el track 21. En el disco 3 destacan algunos tracks como She's Got Everything de The Kings. Arboots. The Creation nos entrega ese clásico llamado Making Time, The Sorrows con Take a Heart, entre otros. El disco 4 también contiene una buena selección de clásicos como es este de The Action Never Ever, que es una excelente canción que si no la han escuchado pues yo se la recomiendo bastante. En la parte de abajo se menciona que algunos de los master tapes no los pudieron encontrar, pero debido a su importancia en la historia del mod británico pues utilizaron las mejores fuentes posibles. Esta recopilación es del año 2022, es de Demon Music. Bueno, pues vamos a abrirlo. Hacemos una pequeña inserción por aquí para retirar el plástico y poder conservar tanto el plástico como la calcomanía. A modo de un libro de pasta dura. Y este es el lomo. Eddie Piller presenta los sonidos unidos británicos de los años 60. A Eddie Piller en una entrevista se le preguntó, ¿qué querías crear con la caja? Una experiencia inmersiva que permita al oyente emprender el mismo viaje que yo hice hace tantos años. He dicho muchas veces que el concepto de mod es una iglesia muy amplia y que la música mod es casi indefinible. Mod se trata de estilo y sustancia, pero lo más importante es la atención al detalle. Una vez que entiendes eso, todo tiene sentido. La música mod es lo que quieras que sea. Vean ustedes estas portadillas de los sencillos, algunos de Pai, de sellos conocidos, otros no tanto, como este de Henry Spanter, que tienes en esa portada ese canino azul. Como podemos ver, sellos más conocidos como Fontana Records, es como un cartón con el que se portan los CDs, muy elegante por cierto, y el primer CD que tenemos aquí. Vean esta imagen, muy elegante en el color negro, año 2022. Al reverso contiene los temas. Creo yo que la mayoría van a ser selecciones en mono oral, aunque quiero conservar la esperanza de que encontremos algunas piezas en estéreo. Desde luego lo voy a poner en la descripción de este video. CD2 del sello Edsel, o que también forma parte de Demon Records. Eddie Piller,
Una de las cosas que menciona: los mods han estado tradicionalmente en la música negra estadounidense. Después, aproximadamente un año de imitar literalmente todo lo que escuchaban, las bandas se volvieron más interesantes y comenzaron a escribir su propio material. Esto le dio una plataforma a gente que probablemente no la tenía, gente como Pete Townshend, quien casi solo logró articular lo que era ser un mod. Vean ustedes la portada de The Hollies de Bus Stop. Acá Georgie Fame, Manfred Mann. Y hace el recorrido comentado de cada uno de estos tracks. Acá tenemos otros. El recorrido que se hace de cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí se menciona a los Who, cuando se llamaban The High Numbers, los números altos, con el sencillo I'm the Face, So Sweet, traje pachuco, así es conocido por acá en la película del soundtrack de Quadrophenia, que parte del tema Misery, de una banda americana de Dynamics. Aquí están los Kings con She's Got Everything. No me había tocado ver esta portada de sencillo. Otros temas como los Sorrows, su clásico Take a Heart. Por ahí tengo un unboxing de los Sorrows. Por favor, visiten ese unboxing de los Sorrows, de Mojos. Las páginas son una especie de cartón, ¿eh? Se siente, no es el típico papel plastificado, sino más bien está acartonado. Estas son otras portadas como de The Action. Ese tema es excelente. Never. Si no lo han escuchado, hay que buscarlo. Algunas portadas de conciertos mod, esa combinación de R&B, de jazz. Los mods les gustaba mucho combinar ese tipo de música, esos estilos, pero también tenían bandas de un rock y creadores de lo que después se conoció como power pop, en este caso The Who. Los créditos de los temas, bandas conocidas mezcladas con bandas mucho más desconocidas. Vean estas imágenes. Esta es una de las cosas favoritas para mí. Las buenas imágenes de la época. Auténticos mods de la época. Los créditos de los compositores, los editores, de cada uno de los temas. El buen estilo que tenían ellos para vestir. Y aquí, checando los créditos, podemos ver las licencias, por ejemplo, de los Kings, She's Got Everything. Para la edición de este álbum, hubo algunos artistas que no proporcionaron las licencias. En el caso de los Who, no hay más temas más que el de los High Numbers. Y una compilación sin temas de los Who, pues es como una compilación de punk sin los Sex Pistols. Creo que lo que han logrado reunir es bastante bueno. Acá tenemos. No se especifican si los tracks pueden venir en estéreo. Esperemos que nos sorprendan con algunos temas en estéreo. Esta está recopilada por Eddie Piller. Aquí están los créditos de remasterización del audio. En el que vamos a tener un box set recientemente remasterizado. Este es el CD3. También muy elegante, muy sobrio, el cartón en color azul. Este es el CD4, vamos a sacarlo para que lo puedan apreciar. Es la misma imagen, pero siempre es importante que demos a conocer cómo lucen los CDs. Aquí están los créditos y más centros de los singles originales de la época. Algunos de Pi Records. Vean ustedes. Este es el sello del manager de los Stones, Andrew Lou Oldham. Sello de RAM, que es como de donde grabó también John Mayall, Decca, la Metro Golden Mayer. Eran los sellos de la época. Y bueno, ¿qué es mod? Es una motivación que lo abarca todo y que influye en cada cosa que se hace, desde los calcetines que se usan hasta los libros que se leen. La única persona que alguna vez logró definir el concepto de mod fue Peter Medden, quien lo definió así:
Puddings o Mod Living es un aforismo para una vida limpia en circunstancias difíciles. No significa nada, pero al mismo tiempo significa absolutamente todo. Nos despedimos, les agradecemos que hayan visto este video. Esperemos que nos dejen su like y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Hasta luego.